colega, bienvenido a tu programa Mesa de Trabajo. Y hoy vamos a ver una pequeña parte de la gama que manejamos en Urrea, Surtec y Foy, de lo que son los espersores de químico o para algún insecticida o algún área que tú requieras fumigar. Desde que no te pierdas aquí en tu programa Mesa de Trabajo. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo bienvenido. Bien. Bueno, pues nos separamos un poquito porque así, no cabemos, pero es para ver lo que son los esparsores de químico o producto. Digo, no necesariamente para fumigación, pero es lo que más están enfocados, ¿no? Sí, productos. Están enfocados, son fumigadores. O sea, se utilizan para fumigar en distintos ámbitos, ¿verdad? Ok. Se han usado, pues ahora en la pandemia se usaron mucho, ¿verdad? Okay. Para matar los virus. Se utilizan para esparcir insecticidas o otro tipo de químicos que son requeridos para algún fin, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos los de los más básicos, que son de estos de Surtec, que es chiquititos de bombeo manual. Sí. Llamamos fumigador doméstico. Ajá. Los tenemos en estas dos medidas de un litro y uno y medio litros. Ok. Son muy prácticos porque, o sea, a veces en la casa no te vas a comprar un fumigador de los grandotes para tu casa, ¿verdad? Entonces te compras un fumigador como esto y haces la función exactamente lo justo que necesitas tú, ¿no? Sí, o sea, para tu casa, tu área está bien. Sí. Yo, colegas que se dedican allá a la fumigación profesional, bueno, pues... Claro. Ahí tenemos ya productos que van creciendo, ¿no? Como el que tienes de aquel lado, el grande de Surtec. Ajá. ¿Es de 4 litros es aquel? Es importante mencionar que no es un atomizador de los que le aplanas y por medio de la fuerza de tu mano, sino tú tienes que bombear. ¿Sí? Y hacer un poco de presión con la bombita. Y luego ya entonces con el gatillo estás liberando la presión, la presión y con el producto, ¿verdad? Tiene usted de un galón también de Surtec y luego aquel es de... Aquel grande es de que es de... Este es de tres galones. 11 litros. Sí, tenemos varios. Tenemos de 1, 2 y 3 galones en accesorios de plástico. Okay. Y también 1, 2 y 3 galones en accesorios metálicos, ¿verdad? O sea, ya con la mejora de que no es nomás todo plástico, no se vaya No, también atronar. Tenemos metálicos. Ok. Digo, importante que lo sepan, colega, que te dediques a fumigación o a todo lo que es este rubro, importante saber que tenemos equipos desde el más chiquito hasta el más grande. Pasando después de los de que ya tienes con accesorios de metálicos, tenemos ya lo que son las mochilas, ¿no? Sí, tipo mochila, estamos hablando de estos de la marca Foy, son uh-huh. caseros también. Ya si tú quieres fumigar... vamos a decir tu casa, a lo mejor varias casas de toda la familia, puedes tú utilizar este tipo de fumigadores tipo mochila, que son muy prácticos. También pues tú le haces la presión con bombeo. Creo y luego la, ya utilizas la palanquita. El producto para rociar donde tú requieras, ¿verdad? Esa palanquita de aquí este lado. Este es aquel de 20 litros, este Ajá. es de 15 litros y hay más, ¿no? Sí. Tenemos otro fumigador. ¿Ese es de qué dijiste? Ese es de 15. De 15. Este es de 20 galones. Litros y también tenemos de 16 litros. 16 litros. Ajá. Está bien. Digo, ya, para que tengan varias opciones, ¿no? Sí, dices, claro que sí. Bueno, y en la marca Foy, ¿tienen accesorios de plástico, también accesorios de metal con estos o no? No, son plásticos. Todos son plásticos. Sí. Ok. Perfecto. Estoy viendo que se tiene plásticos. Tiene el gatillo y tiene un como que un tope para que dejarlo ahí presionado, para que sea un área muy grande y estar dándole. Digo, ya cada quien se lleva su ritmo de trabajo con esto. Y aquí vamos a pasar al grandote. Sí. Esto, tenemos dos de este tipo. Estos sí ya traen su motorcito a gasolina, ¿verdad? De dos tiempos. Es mezcla de gasolina sí. con aceite. Tienes que hacer mezcla de gasolina de 25 a 1. Ok. Y tenemos
tenemos en 20 litros y 16 litros también. ¿Este ya no ocupa bombeo? No, ese trae su propia bomba. Ya, pues, bomba, el motocito con así, bomba, todo. Así es. Y haces tu mezcla. Este es, básicamente es un motocito de este lado de tirón. Ajá. Y al momento de prender, pues bueno, ya vas aplicando tú la presión necesaria. Traía también su pistolita. Y es tipo mochila, o sea, tú te lo puedes colgar y traerlo por donde quieras. Estos somos un motomochila, ¿no? Que traen así ahí es, para fumigar. Y ahí existen otros diversos también más grandes. Este ya es más profesional, inclusive para hacer trabajos en industria o a gran escala, ¿verdad? Y ya cuando dices, oye, pues ya el colega que tiene área o se dedica 100% a este tipo de producto, a ese tipo de rubro, pues bueno, ya tiene que tener un equipo ya de este tipo, ¿no? Claro. Ya para hacer eficiente el trabajo, hacerlo más rápido. Vamos a girarlo un poquito para que lo vayan viendo. Perdón. Para atrás ya las correas. Para colgarlo. Y viene aquí, este es el acelerador de este lado. Para el bombeo. Con el botón de off de apagado. Que tengas todo aquí en un lado, ¿no? Sí. Es la marca correa. Sencillos de usar y muy prácticos para... Pues ahora sí que hasta para dedicarte a esto, ¿no? Sí. Sí. Y digo, y esta es una parte de lo que se maneja. Hay muchas opciones más que tenemos aquí en Ferretería Escenario. Y en la marca Surtec, Urrea y Foy tenemos más todavía. No te lo pierdas, ven y visítanos y cheque todo lo que hay con nosotros en estas marcas y más. Víctor, ¿algo más que quieres agregar? No, solamente que vengan aquí a Centenario. Tienen todos los tipos de fumigadores que manejamos en nuestras marcas y con esto no van a batallar en encontrar lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Colega, recuerda que tenemos un programa nuevo, se llama Tool News y lo vas a encontrar en el área de búsqueda aquí en YouTube y vas a encontrar el programa que tenemos, es el folleto para que descargues de todas las promociones que manejamos en la marca Urrea, Surtec y Lock. Y la marca Foy también, que es marca hermana de la mía. Así es de que no te lo pierdas, revisa nuestras redes sociales, checa todas las promociones que tenemos para ti aquí en la más grande, Ferretera Centenario de Monterrey. Yo soy Isaac Telles, Víctor, bienvenido. Gracias, nuevamente. Otra vez. Chequen la serie de videos que tenemos con Víctor de las marcas Surtec, Urrea, Lock y todo lo que manejamos aquí en la más grande, Ferretera Centenario de Monterrey. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Ánimo, nos vemos.